Los tiempos violentos en el que vivimos sin duda hacen notar que requerimos de profesionales que puedan tener una lectura científica de los hechos. Por ello, la Universidad César Vallejo inició las clases de su segundo diplomado en psicología forense para profesionales. La intención es dotar de nuevas armas para el análisis de la criminalidad en Trujillo. Solo una formación académica de muy buena calidad permitiría de que el abordaje de esta problemática sea de mejor calidad, ¿no? Porque tenemos que estar trabajando todos, tenemos que contribuir todos en la ciudad de Trujillo, en el Perú, en el mundo en general. Primero, no dando opiniones de repente que estén fuera de contexto. Y segundo, cuando planteemos alguna alternativa, que esta se base en el conocimiento científico. Asimismo, el decano de la Facultad de Humanidades aseguró que también es importante que las autoridades, políticos y personas ligadas a la seguridad puedan aprender este tipo de especialidad, sobre todo si piensan en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y creo que sí, toda persona que postule a un cargo pues, edilicio, regional, ¿no es cierto?, o de concejal, o congresal, ¿no es cierto?, tiene que conocer sobre la psicología forense, porque si no, ¿cómo plantea alternativa de solución al tema, ¿no? Porque si no, tenemos una idea como la que están planteando muchos congresistas, oye, incrementemos las leyes, ¿no es cierto? El curso tiene por duración 8 meses y no se descarta que en los próximos meses otro grupo inicie un curso similar. Además, existen otros diplomados que están en carrera, como gestión humana y desarrollo organizacional y psicología corporal.